El objetivo del encuentro básicamente es poder potenciar el desarrollo de la investigación cualitativa en el contexto regional. Sabemos que la investigación cuantitativa tiene una predominancia absoluta en el quehacer científico social y por lo tanto creemos que es pertinente generar instancias como esta. Desde el grupo de investigación de Género, Ciudadanía y Equidad ha surgido esta iniciativa y ha sido respaldada y apoyada por el Departamento de Ciencias Sociales y la Facultad de Educación. La investigación cualitativa, por otra parte, como te decía, al no estar muy desarrollada, creemos que, y sobre todo en el contexto de nuestra universidad también, es importante empezar a destacar el impacto y las posibilidades que tiene de desarrollo, ¿no? Y poder revelar, digamos, su potencia, digamos, para poder romper con estas dicotomías paradigmáticas que existen hoy día. Y el encuentro apunta a eso, ya esta es su cuarta versión y con eso esperamos que se continúe. La idea es poder también generar productos de carácter académico a través de investigaciones, publicaciones y fortalecer precisamente este grupo de investigación y tiene un impacto también en todas las escuelas. Es una exposición sobre cuestiones de metodología de investigación cualitativa, pues es un poco lo que me pidieron los organizadores del Congreso. Y entonces, bueno, pues es una reflexión sobre una técnica que es la técnica cualitativa, pues estrella en este caso en la antropología social, ¿no? Y que es la observación participante. Y yo lo que pretendo un poco es poner de manifiesto primero que sobre lo que son las técnicas concretas de a través de las cuales producimos los datos se reflexiona muy poquito y que es importante reflexionar porque las consecuencias que tienen después sobre los resultados de una investigación son muy importantes, ¿no? Y entonces, bueno, pues en ese sentido es en el que planteo algunos errores que ha habido en el uso justo de la observación participante, es decir, de esta técnica de la que hablaba. He participado de encuentros y la verdad es que es una instancia bastante como de reflexión para mi carrera y para toda la universidad, porque investigación cualitativa está en mi malla, por lo que esto es como un complemento a los conocimientos que yo estoy recibiendo dentro de la sala de clases.